¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a AMM Deportes. Ya en un momento se estarán incorporando nuestros compañeros para venir a platicar acerca de toda esta información deportiva, todo lo que ha venido aconteciendo. Tenemos hoy la final del fútbol mexicano, el partido de ida. También tenemos la parte de platicar, ¿no?, de estos encuentros que se han realizado de la Champions League, también dando algunos resultados. ¿Qué tal? Se cerró a el puntaje entre Verstappen y Hamilton para lo que va a ser la carrera. Ya está incorporando aquí el buen Richard Camela. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos dando los tópicos de lo que estaremos hablando, ¿no? Los encabezados, ¿verdad? Los encabezados, cómo se está moviendo todo, lo que ya está a punto de culminar, ¿no? Que es precisamente la Fórmula 1, cómo se cerró, ¿no? También saludos a Javi, que nos está apoyando allá en controles. A ver si Chapo se integra a la mesa, a ver si le da tiempecito. Ha sido uno de los premios en Fórmula 1 de las competencias más peleadas, de los últimos tiempos. ¿Se acuerda que en los 90 Schumacher arrasaba? No, sí. Le veía ni el polvo. Y ahorita con Verstappen y Hamilton está muy parejo. Incluso están empatados. Aún falta de una carrera el fin de semana, que es a las 7 de la mañana, profe, en los Emiratos. Bueno, no está tan... 7 de la mañana aquí en México. Y fíjese, si los dos... La ventaja es que todavía no vamos a estar de vacaciones, entonces sí, todavía te pueden levantar. Fíjese, profe, si los dos pierden, no acaban la carrera, se chocan, lo que quiera que pase, el que ganaría el premio sería Verstappen, porque tiene una carrera más ganada en primer lugar que Lewis Hamilton, un podio más en primer lugar. Entonces, si los dos quedan fuera... gana Verstappen. Si uno sale descalificado, cualquiera de los dos, el otro con que quede en quinto, sexto, séptimo, con que sume un punto ya, con eso. Imagínense imagínense qué tiempo tiene que no se ha visto eso. Sí, ¿no? Que ahorita Verstappen o Hamilton, cualquiera de los dos, choque y quede fuera de la competencia y que le digan los ingenieros al otro: no, ya no rebases al quinto, ahí quédate en sexto lugar, con eso ganamos el campeonato. Ahí quédate, no, es que quiero, traigo mi Mercedes para, no. Quédate en sexto lugar, sacamos un puntito y somos campeones de Fórmula 1. Y ahorita que, muy peleado, Y ahorita que dabas todos esos datos, ¿te acuerdas de aquellas batallas épicas en el asfalto de Ayrton Senna y Alan Prost? Sí, ¿no? Épico, ¿no? Yo creo que de los pilotos más arriesgados que ha habido en la historia, profe, brasileño Ayrton Senna, él sí decía, voy. Y me parece que en alguna carrera fue donde falleció, ¿no? Brasileño Ayrton Senna, porque sí era muy atrevido, muy arriesgado. Y siempre fue así, Ayrton Senna. Y yo creo que desde principios de los 90, ¿no? Mediados de los 90. Me acordé que estamos platicando lo del otro día, de eso ya es botana del programa profe, de Juan Manuel Fangio, con Ferrari, profe. No me vengas a hablar, De Fangio, profe. De Fangio, pero es parte, ¿no? ¿Desde qué tiempo no veíamos, no? Como tú me lo mencionabas, había existido una... Creo que había años entre Mercedes, pero compañeros de la misma escudería, Nico Rosberg, el alemán, y Lewis Hamilton. Sí, que se llegaban a disputar ahí en algún momento. Algún campeonato, pero eran de la misma escudería. Y hay que ver, profe, Checo Pérez, yo creo que ha tenido una campaña muy buena, porque lo sabemos, profe, venía de coequipero, venía de segundo escudero de Max Verstappen. Y sobre todo que también hay que recordar que en los últimos años no le ha ido nada bien, ¿no? Ha estado muy decoroso a su participación, ¿no? Sí. Había estado decorosa. ¿Recuerda, profe, cuando estaba en Force India, en Racing Point, todas estas escuderías? Digamos que apareció en Fórmula 1, pero no tenía, vamos a decir, una escudería que le diera para... Era de más. Mediano pelo para abajo, ¿no? Era como estar haciendo acto de presencia y de repente ahí alguna buena carrera, de repente abandonos, ¿no? Que era algo característico de estos equipos. Y yo creo que llega un buen momento. Y, profe, si Lewis Hamilton y hace... gana este fin de semana, se va a convertir en el máximo ganador de Fórmula 1 con... serían 8 campeonatos. Ahorita está peleado con el alemán Schumacher de Ferrari, el Michael Schumacher. Tienen 7 los dos, 7. No sé si te acuerdas que cuando Michael Schumacher ganaba y decías, ¿cuándo volveremos a ver a alguien que alcance? Sí, y hoy estamos Ferrari. Estamos a un paso a la nada, pero de volver. Le digo, ¿no?, algo, profe. Hamilton, no lo sé, pero para Fórmula 1 ya tiene 34, 35 años Hamilton.
No sé si después de este a lo mejor le quede otro año y mejor uno o dos. Y yo creo que el momento idóneo para Hamilton, a lo mejor gana este campeonato, si lo gana Hamilton, profe, se va. Me retiro en la cima, ¿no? Lo puede hacer Lewis Hamilton con Mercedes. Gano este, me convierto en el máximo ganador. Nos vemos, un placer, mis maletas. Gracias por todo. La cosquillita del volante, no te creas, también es difícil, sí, es difícil abandonar, ¿no? Oiga, la profe va a decir, Fórmula 1, nada te debo, yo nada te debo, Fórmula 1. Pero sí, está muy peleado. Yo creo que el momento, vamos a ser sinceros, profe, el momento lo trae Mercedes. Hamilton lleva una seguida de una o dos carreras que, bueno, el auto vuela, profe. Sí. Ahora sí que el que da alas es la competencia y no la otra escudería. El que da alas ahora es Mercedes Benz en lugar de la escudería austríaca, profe. Sí. De Verstappen y Checo Pérez. Ves que están los autos, el auto de Lewis Hamilton, profe. De hecho, en la carrera en Arabia Saudita, que fue el pasado fin de semana, llevaba la ventaja a Verstappen. Y a falta de unas vueltas, Hamilton lo rebasó. Y lamentablemente Checo Pérez... Supo hacer estaca. Quedó fuera Checo, profe. Y muy temprano en la carrera, vio, ¿no? Que la carrera estuvo muy accidentada. Dicen que como es pista nueva, muy angosta. Justo. Bueno, el famoso safety car, que es cuando un auto se descompone o queda fuera de circulación y tienen que dar varias vueltas, checar los autos, dar un tiempo como de relax. Sí, cuando aparece el auto insignia, ¿no? El auto insignia y vuelven a empezar la carrera, bueno, una de choques, profe, y sí, una de amontonamientos y sabemos que es parte de la estrategia también de algunos. Y también al ser un circuito relativamente nuevo, sí, es el desconocimiento, ¿no? Del manejo, de cómo están. De Yas Marina, allá en Arabia Saudita, profe, que fue en la fue curioso ver, ¿no? Aquí eran 11:30 a.m, allá ya era de noche en Arabia. Hay que acostumbrarnos para el Mundial, profe, también. Que va a ser por estas fechas, ¿no? Por estas fechas. Sí, de hecho, por estas fechas va a ser el Mundial. Digamos que dentro de un año estaremos hablando del Mundial, ¿no? Claro, ¿no, profe? Porque siempre el Mundial, yo creo que desde que lo vemos, siempre ha sido a mediados de año, mayo, junio, y ahora en noviembre, diciembre. Y ahora se mueve precisamente por las temperaturas, ¿no? Decían que hasta de 50 grados. Estuvo cordial, pero aún así, estaban en Yas Marina, en la noche, 28 grados. Se dio cuenta que cuando pararon por el safety car, bueno, sudaban los pilotos, profe. Hasta parece que en sudor. Hasta parece que andábamos en la playa, bueno, ¿no? Profe, bajan ahí 5 kilos en una carrera, profe, sudan. Sí, la deshidratación que llevan, el mismo traje que, pues, ¿no? Se puede que llevan una ahí, carrera que Checo térmica, quedó en tercero, que desde el inicio su agua, bueno, su instrumento para tomar agua no funcionó. No funcionó y se la chutó Checo sin agua y con el calor que hace, profe, bueno. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá Checo, profe, pueda terminar el año con un podio. Luego estaría bien hacer una entrevista a un piloto para ver todas las peripecias que, fíjese, que, sí, que se viven, ¿no? Que se viven porque es un momento de, en cuestión de milésimas de segundo, estar pensando qué hago, cómo le hago esto. Y una mala decisión ahí termina. Y saben que también, profe, saber controlar la velocidad a la que van. Porque también hay veces que si no sabes controlar la velocidad, profe, y también saber conocer el auto. Sí, porque no, eso es algo indudable. Ve que dicen mucho los pilotos, no, es que no le... Como Checo empezó la competencia este año, profe, denme 5 o 6 carreras en lo que me aclimato, me acostumbro al auto. A lo mejor uno desde acá afuera, inexperto, dices, ¿cómo? Si es un carrazo, es un carro como el que tuviste de Force India. Sí, profe, pero son diferentes motores, pesos, hasta las llantas. Sí, todo. El ir conociendo la máquina, ¿no? Sí, el ir viendo... ¿Cómo te responde? Deberíamos, ¿no? En los segundos, ¿no? Hay que buscar y tener un piloto por teléfono en persona. Ahora que termine la Fórmula 1, tenemos al Checo. Tenemos al Checo, acá lo entrevistamos al Checo Pérez, pero ojalá, lamentablemente, Valtteri Bottas, que era la competencia directa de Checo en Mercedes, pues ya. Él ya despegó. Profe, pues quedó antes. No vio eso, profe, en la carrera. Esteban Ocon iba en tercer lugar y en la última vuelta, Valtteri Bottas, que lo rebasa. Ajá. Y Mercedes hizo el 1-3. El día domingo, profe. Pero sí, esperemos que Checo puede terminar en cuarto lugar en el campeonato. En constructores también están muy parejos. Sí, también andan ahí. Fíjese, ven que lo habíamos platicado, son como que mini competencias. Mercedes contra Red Bull, profe. Más abajo, McLaren contra Ferrari. Haas y Williams, todos están peleando ahí, profe, en la Fórmula 1. Cada uno tiene sus pequeñas competencias. Estamos sacando el dato de... Precisamente... De constructores. Sí, los constructores. Y nada más un datito, profe, un agregado de que hablamos de Fórmula 1. Hay una serie en Netflix, profe, que le recomiendo ver a todos los que nos ven, igual a usted, profe. Fórmula 1
manejar para sobrevivir. En inglés, ahí está. Try to survive, profe. Está muy buena. Yo llevo como 5 capítulos, son como 3 temporadas ahorita. Está muy interesante. Cada uno dura como media hora, 25 minutos. Y hablan de lo que dice profe, cómo viven los pilotos, todo lo que lo... No, la adrenalina, el momento de tomar decisiones, profe, el ¿no? El gasto, los patrocinadores. Sí, todo lo que se mueve. Muchos llegan a decir, es que es muy caro, pero todo lo que... Todos los implementos que necesitas... Y aparte de los pilotos, profe, el equipo de ingenieros que tienen, la presión que llevan también al no ganar un campeonato. O sea, lo que les pide el jefe, o así que el jefe de cada escudería y lo que tienen que hacer. Los dos, incluso hasta la convivencia entre coequiperos. Sí, profe, sí, sí. Porque lo hemos platicado, profe, ha habido unos que por egos, ¿no? Que como Juan Carlos va a despuntar y yo no, porque él siempre queda en primer lugar, ese tipo de detalles. Está incorporando Julio César aquí a la mesa, estamos hablando de la Fórmula 1, de que ya viene la última fecha en Abu Dhabi, ¿no? Muy peleado, ¿no? Muy peleado, y hacíamos una... El campeonato de escudería, ¿no? Uh-huh. A ver, haciendo una recapitulación. ¿Recordarás algún momento a lo largo de tu vida? Juan Manuel Fangio con Ferrari. Que por lo menos, ¿cuántas décadas o cuántos años tenía de que no había esta competencia tan cerrada, ¿no? Sí, realmente, ya básicamente tenía, ¿cuántas, Richard? ¿Como unas 2 décadas? Sí, yo creo que... Como hasta más, ¿no? Fíjate que el que era nuestro experto aquí en automovilismo, uh-huh. Memo Lemus, de Tifosi, uh-huh. Saludos a Memo. Él había comentado una vez que alguna entre compañeros de la misma escudería, Lewis Hamilton y Nico Rosberg de Mercedes, ajá. A pesar de ser compañeros, como que pues seremos muy compañeros, pero sí, yo hay que destacar. Y le robó un campeonato a Lewis Hamilton, Nico Rosberg, el alemán. Yo creo que, ¿qué te gusta? Unos 7, 8 años, yo creo que fue la última batalla pareja. Fíjate pareja. Que profe y yo hablábamos que estos tiempos, los tiempos de Michael Schumacher en los 90 que arrasaba. Sí. 5, 6, 7 años seguidos. Sí, y ahorita la competencia que se tiene es como tal, porque se supone que Bottas tendría que estar apoyando a Hamilton, ¿no? Como, uh-huh. como apoyo en la cuestión de la escudería, y en las últimas fechas que hemos tenido, uh-huh. pues realmente Bottas se ha quedado en lugares como sexto, séptimo, octavo lugar de los premios, de los que se ha corrido. Y realmente la competencia es entre Checo, Verstappen, contra Hamilton, ¿no? Sí, Hamilton sí, sí. Básicamente está contra los dos. Y luego lo decía, ¿no? Cuando escuchas la carrera, cuando está hablando a través del radio, él lo dice, ¿no? Él lo comenta que pues no puede, o sea, él solito no puede competir contra un Verstappen y contra un Checo Pérez, que realmente entre ellos dos no hay competencia, ¿no? Lo vemos porque el Checo Pérez ha tenido oportunidades como para rebasar a Verstappen en las carreras, y realmente le da el paso, lo apoya para que él pueda esquivar en las curvas. Cubrir, ¿no? En esa parte, lo ha llegado a cubrir con Hamilton y con algunos otros corredores que se han acercado a Verstappen en los premios, pero la competencia pues básicamente es entre Verstappen y Checo Pérez contra Hamilton, ¿no? Porque al principio sí hubo apoyo por parte de Bottas, que estaban ahí, ¿no? En la punta entre los cuatro, uh-huh. lo que era Mercedes y lo que era Red Bull, estaban ahí compitiendo las dos escuderías por tener los mejores números, los mejores lugares dentro de la tabla. Y ahorita, pues, el que se empezó a rezagar fue Bottas, ¿no? Y que Bottas ahorita ya como tal ha tenido pues algunos números pues bastante malos en la cuestión de los premios, sí. Pero pues la competencia básicamente es entre Hamilton, Verstappen y el Checo Pérez. Y prácticamente ya Bottas nadie lo quita del tercer lugar. Y pudo Checo Pérez lo pudo haber quitado, sí. En los últimos premios, ¿no? En el de Arabia Saudita, en el de Brasil, uh-huh. con esos premios que hubo en el GP, pues realmente pero, si los hubiera ganado, hubiera tenido un podio en esa parte, pudo que a lo mejor llegar a alcanzar a Bottas en el tercer lugar en el campeonato de pilotos, pero pues básicamente pues y mantener, no lo logró, ¿no? ¿No? Mantenerte a un nivel, claro. Ya hemos visto que no es tan sencillo. Sí, no es sencillo. Aquí, entonces, sí. ¿Creen que les esté faltando cerrar con mayor fuerza a
Checo Pérez. Sí, yo siento que sí, le faltó cerrar con fuerza. Siento que no sé qué habrá pasado dentro. A lo mejor fue parte de la estrategia de la escudería, el sacrificio, la parte de Checo Pérez, que está sacrificando mucho porque pues se lleve el campeonato, ¿no? Max Verstappen, y pues también sumar los puntos para que se lleven el campeonato de escuderías, ¿no? Que también ahí están peleando con Mercedes. Entonces, pues realmente no sé si haya sido parte de estrategia por parte de la escudería, o qué es lo que haya sido que en el, después del Gran Premio de México, que tuvo una gran actuación del Checo Pérez aquí en México. Pensamos que podría... Que podría alcanzar a Bottas. Algo mejor, podría, ¿no? A lo mejor no alcanzar a Bottas, pero mejor incrementar los números. Y casi pues llegarle al nivel, ¿no? De Bottas. Pero pues realmente no se consiguió. Pero pues por lo menos ahorita estamos viendo que pues el Checo pues no baja el ritmo. Y esperemos que le vaya bien en la última fecha ahí en... Es Arabia Saudita, ¿no? La última fecha. No, en Abu Dhabi. En Abu Dhabi a las 7 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana. Hablando de eso, precisamente, mañana las prácticas, hasta el sábado, en la tarde la calificación, y el domingo ya la carrera a las 7 de la mañana. Sí, fíjense, profe Chapo, ahorita que estamos platicando de esto, nada más para darnos una idea de cómo está la Fórmula 1. Desde el año 2004, Michael Schumacher fue la última vez que ganó con Ferrari la Fórmula 1. Han pasado, ¿qué? 17 años. Y entre ellos han estado Fernando Alonso con Renault. Fernando Alonso también. Que apenas consiguió podio, ¿no? ¿Otra vez? Sí, apenas consiguió podio Fernando Alonso. ¿Ya cuántos años trae Fernando Alonso? Ya es un veterano, ¿no? Sí, pues ya va de salida, ¿no? Con Renault fue cuando ganó ahorita. Me parece que está con Alfa Tauri. Pero hace lo que puede. De hecho, dicen que el heredero de Alonso es Sainz de Ferrari. Carlos Sainz. De Ferrari. Lewis Hamilton, 2008. Jenson Button 2009, Sebastián Vettel con Red Bull 2010, 2011, 2012, 2013 Sebastián Vettel, Hamilton ahí empezó el dominio 2014 con Mercedes siempre, 2015, ahí se le cruzó Nico Rosberg 2016, Hamilton 2017, 2018, 2019 y 2020 ha sido, si ahorita lo gana Lewis Hamilton, es como lo platicamos, sería su octavo campeonato y deja atrás a Michael Schumacher. Si no es por Nico Rosberg, se lleva todo el pastel, del señor Hamilton, Sí, y también ya se está comentando, ¿no? Que ahí hay un como como un chisme de lavadero, que podría decirse que realmente si ahorita Hamilton se lleva el campeonato de esta temporada, la próxima temporada ya se retira de la Fórmula 1, ¿no? Platicábamos, ¿verdad, profe? Se puede retirar en la cúspide, en la cima, Sí, dice que ya es Fórmula 1, nada te debo, nada me debes, que es lo mejor para cualquier deportista, ¿no? Sí, en la cima. Fíjense, ojalá ahorita que está también lo de cambiando de tema de deporte de Roger Federer, que parece que va a empezar el año en el Australian Open y no va a participar. Imagínense que Roger Federer también se retirara del suizo con un campeonato, con un gran slam, también sería fenomenal. No, sería lo que todos los deportistas buscan, ¿no? Retirarse con una gloria, como se le puede decir. No, ya dando lástimas después que hay deportistas. Ya ni juegan, ya ni compiten. Tienen que hacer la panza a un lado para poder... Ya se retiran en Liga de Ascenso. Se van a Liga de Ascenso ya a retirarse. Les hacen homenaje después de 4 años de que se retiraron. Ya ni sabías que jugaban y les hacen homenaje. O de repente... O están en los llaneros, ¿no? O de repente saben qué sucede y que me ha tocado ver en esos famosos draft. Que de repente se andan... No, pues... Por 20,000 pesos juego ya en... Y antes llegaban a ganar... Pues ¿cuánto? No, pues 20,000 o 50 o 30, que pues, a lo mejor para nosotros puede representar un buen sueldo, pero para ellos después de... Y ahí te encuentras a los jugadores que todavía alcanzaron. Compiten, ¿no? Y pues ya ahora sí prácticamente pues vendiéndose al mejor postor, ¿no? Sí. Ese mercado de piernas es algo que... Se me iba a salir el nombre de uno, pero no. Eso no se dice. Eso nos dice detrás de micrófonos, profe. Pero sí, eso es en pláticas de bar, ¿no? Pláticas de bar, ahí puede salir lo que quieras, pero aquí no. Nada más rápidamente, acaba de terminar el partido que se había suspendido de Champions Villarreal. Por nieve. Villarreal ganó 3-2 de visitante allá en Italia. ¿No vieron ayer la nieve que cayó allá? Sí. Impresionante ya estas. Y ahorita que venía para acá, de Europa League, estaba jugando el Napoli con el Leicester City. Una lluvia que estaba cayendo. Torrencial. Iba ganando 3-2 el Napoli. Si ganaba el Napoli, ahorita lo vamos no a checar. No hubo gol de... Se clasificaba, no hubo gol de Chucky Lozano. Pero iba ganando 3-2 el Napoli para clasificar. Si ganaba, se clasificaba a octavos de final de Europa League.
que ahorita con la Champions, ¿verdad? Que el lunes es el sorteo. El lunes a la las 5 de la mañana. Una hora para que puedas dormir. Las 5 de la mañana es el sorteo de la de los octavos de final de la Champions. A las 12 horas en Europa, 5 de la mañana aquí, lunes 13 de diciembre. Sí, sí, nos habíamos olvidado de levantarnos temprano para ver la selección mexicana jugar en la... ¿Se acuerdan en el 2002? Maravilloso. En Tokio. Pues ahora el próximo lunes nos vamos a estar desvelando a las 5 de la mañana, pues para saber quién contra quién van a enfrentar cada uno de los equipos, ¿no? Que está interesante, ¿no? Ayer estábamos checando en el noticiero quiénes eran los equipos clasificados y pues ahí lamentablemente un Barcelona que no pudo pues clasificarse, pero pues... Oigan, y Xavi muy molesto, ¿eh? Que falta de amor propio, que los jugadores... Jordi Alba, Piqué, Sí, ya, demasiados ya. Todos. Estaba molesto Xavi, ¿eh? Debe de existir una reestructuración total ya del equipo. Y Chapo lo decía ayer y lo decía bien, parece que sin Messi... Y sí, profe, sin Messi parece que están saliendo todos los... Muchos dicen que sin Messi y también cuando salió Luis Suárez, ¿no? Que también Luis Suárez también era una pieza importante. Es que necesitas alguien que grite en el bastidor, alguien que también anime, alguien que hable fuerte, ¿no? Y eso lo hemos visto. A lo mejor Messi no es el que más grita, pero con su fútbol hace la diferencia. O sea, yo creo que tapaba muchas cosas. Ven que el año pasado en Barcelona no se llevó ni Champions ni Liga. Le alcanzó para la Copa del Rey. Pero eso fue gracias a Messi, al fútbol que tiene Messi. Sí. Ahorita no está. Se está viendo todo lo que ya deja de hacer. No, y está totalmente desfigurado el Barcelona, ¿no? Y luego Dembélé, que es de cristal. Ahorita que llega ¿cómo se llama? Xavi al banquillo. Uh-huh. Dice que va a reestructurar, ¿no? Va a hacer muchos cambios. Ahorita ya uno de los cambios fue que regresó a Dani Alves, un jugador que realmente histórico. Fue importante, histórico también para el Barcelona. Para el Chapuy está un poco veterano, ¿no? Sí. Pues cuando jugaba en Brasil, ¿qué fue? No me acuerdo qué equipo. Pues todavía se llevó la medalla olímpica, ¿no? Con Brasil. Se llevó la medalla olímpica, Dani Alves y que es que ahí tiene ¿cómo se llama? Una buena relación con los mexicanos, ¿no? Ahí estuvo con Córdoba, estuvo platicando con Antuna, que tiene una buena relación Dani Alves con los mexicanos, que querían, ¿no? Había muchos ahí, algunos rumores que querían atraer a Dani Alves para el fútbol mexicano, ¿no? Que traían para el América, que estaba sonando para Cruz Azul, pero... Jorge Sánchez. Sí, pero pues no se dio que viniera un Dani Alves a jugar aquí a México. Pero pues el Barcelona, ¿no? Que ya cuando llegó Xavi, pues se lo llevó para allá. Ahorita no su contrato termina el próximo año. Entonces ahorita pues no pudo jugar. Por eso no lo estamos viendo en jugar con el Barcelona a Dani Alves. Pero ya el próximo año, ya cuando inicie una nueva temporada, el Barcelona, ya sea en la Liga Española o en algún otro certamen que tenga el Barcelona, ya vamos a poder ver otra vez nuevamente a Dani Alves con el Barcelona. Vemos cómo le va, porque también ya es un veterano, ¿no? Sí, Me pega muy bien al balón, pero sí es algo precito. Rápidamente. Pues hizo una buena competencia en Tokio, ¿no? Realmente, como refuerzo, realmente los juegos que hizo en Tokio, pues realmente fueron buenos. Contra México, pues realmente sí fue la diferencia, sí, ¿no? Sí, ahí está. Y los penales. ¿Cómo quedaron los 16 grupos, los 16 equipos de Champions? Me parece de Europa League, ¿no? 16 grupos, no. ¿Cómo quedaron, profe, con este partido que acabó de Villarreal-Atalanta? Líderes de grupo Bombo 1, Manchester City, que bueno, perdió con el Leipzig, pero bueno, el Manchester City fue finalista la temporada pasada de Champions. Así es. El Liverpool, que le había dicho a Chapo ayer, mi final de Champions. No, su final de Champions. Bayern, Múnich, Liverpool, yo creo que va a ser. Que es más dominante, ¿no? Liverpool, Bayern, Liverpool, profe. Se ha mantenido. Creo que sí. Liverpool. 6-6, ¿no? 18, lo que comentábamos, sí. Creo que, y jugó con, a mí me sorprendió lo que el Bayern jugó con varios titulares. Yo dije, con suplentes, ya está. No estuvo Lewandowski, estuvo Müller. O sea, tuvieron dos, tres jugadores, el canadiense Alfonso Davies, que jugaron con el Bayern. El Barcelona no la vio, profe, no la vio el martes. Ajax, el Ajax de Holanda. También el Ajax anda. Sorprendió de líder, el Real Madrid. Que bueno, habíamos dicho lo de este equipo del Sheriff de Moldavia. Uh-huh. Dio la sorpresa a dos partidos y después todo se acomodó. Todo se disfrutó. Pero una recompensa para ellos, profe, Europa League, no es de despreciarse, profe. Aguántenme, el celular se está durmiendo, profe, pero aguántenme. Después del Real, el Bayern, ¿no? Con 18. Profe, 18 de 18, el Bayern Múnich. Sí, pero como tú comentabas, ¿no? Puede haber sorpresas, ¿no? También puedes tener una buena fase regular en el certamen y cuando viene la carta fuerte, ¿no? Los partidos, los buenos. Al América.
Saludos a la América, ¿no? Que pues sí, ¿no? Ahí está un claro ejemplo, ¿no? Que fue este primer lugar, que fue el líder de la tabla y pues... Ni pollos fueron. Bueno. Ni a gallinas, ni a gallinas llegaron. Los Pumas hicieron, bueno, el Lille de Francia, profe, aquí lo tenemos, que sí sorprendió. ¿Saben a quién sí dejaron fuera? Al Sevilla. Sí. Y del grupo del Ajax al Borussia Dortmund. Sí. O sea, yo creo que esas sí son este... Son sorpresas, ¿no? Como diría La Puente, ¿no? Fracaso totote. Sí, y como se comentaba también con la Liga Mexicana, ¿no? La Liga MX, que muy poco ya en estos tiempos ya muy poco se tiene que ver la cuestión económica en los banquillos, sino pues las ganas que le eches a la cuestión pues del equipo, ¿no? La cantera que tiene en Holanda, bueno, el Lille de Francia, profe, ¿sí? líder de grupo el Lille de Francia, que en Francia no me van sí a decir, yo sé que está Mbappé y Messi y Neymar, pero realmente un equipo, el París, dos, y los demás equipos en Francia... El Marsella. El equipo, bueno, los equipos en Francia venían despuntando y de repente volvieron a caer, ¿no? Algo que también sí sucedió en Inglaterra, ¿no? Hace años el Olympique de Lyon. Sí. El Olympique. Ya ni clasifica al Champions, pero creo que está en Europa League el Olympique de Lyon. Y el Bombo 2, sublíderes de grupo, el Paris Saint-Germain. No, bueno, imagínate un choque entre el Paris segundo de grupo con un Liverpool. Ese estaría un Manchester City. Va a estar bueno. Atlético de Madrid que ganó su partido y se metió, profe, 3-1, se metió. Este sí me parece sorpresa, no tanto como la otra, pero Sporting de Lisboa. También yo creo que, es que todos lo sabemos, hay equipos fuertes como el Bayern, el Liverpool, incluso el Real Madrid. Fuertes económicamente y fuertes... Y equipos, vamos a decirlo, pichones. Con calidad, ¿no? Los demás equipos, cuando sea el sorteo el lunes, yo creo que unos van a pensar que me toque el Lisboa o el Salzburgo. Que me toque el Ajax. Porque sí pasa, o sea, como que... Ajá, Retul Salzburgo. El Inter de Milán también se clasificó. Benfica de Portugal, que le quitó el lugar al Barcelona, que ganó el Benfica. Ellos sí cumplieron, 2-0 ganaron al Dinamo de Kiev. El Villarreal, que ganó hace rato. El Salzburgo de Austria, que también es la sorpresa, el Salzburgo de Austria. Le ganó al Sevilla y adiós Sevilla. Sí, y el Chelsea. Que se estaban jugando ayer, el Chelsea y la Juventus. Si ganaba el Chelsea, se metía en primero. Empató, la Juventus ganó. Vámonos para el Bombo 2. Imagínense un Paris Saint-Germain-Liverpool, un Paris Saint-Germain-Bayern Múnich en octavos de final. ¿Se puede dar? Sí, sí. O un sí París Real Madrid. Yo creo que nadie de los líderes se quiere topar con el Paris Saint-Germain. Todos piden y proban al Salzburgo o al Sporting de Lisboa. Pues sí, no vamos a ser sinceros, ¿no? Ah, tampoco es nada decir que voy a querer enfrentar a un Liverpool o un... Imagínese, profe. Bayern Múnich. Mofe Chapul, Liverpool, Salzburgo, el Jürgen Klopp, ya la hice. No. Lo que sí pasa, hacen sus... El Manchester City de Guardiola, Manchester City, Salzburgo. Ya la hicimos. O la Juventus, que no viene bien en la liga, la Juventus. Ah, sí, ¿no? Juventus, Sporting de Lisboa, ya la hicimos. Porque sí sabemos que... Y se viene la Champions, profe, el lunes es el sorteo y ya en febrero ya es la ida de octavos de final. Para la final es en mayo, ¿no? Y hablando de finales, pues la Liga MX hoy empieza. León Fox Atlas. Sports hoy. Yo realmente quiero que se lo lleve el Atlas, ¿no? Ya se lo merece después de 22 años. Pero yo creo que en el juego de no jugar se lo lleva el Atlas el campeonato. Es que juega muy feo. Sí, pero... A ver qué planteamiento 70 pone, años, ¿no? ¿Creen que... 70 años y 22 de no llegar a la final? No quiero pensar mal, pero ¿quién creen que haya mano negra y que el Atlas tiene que ser campeón, Grupo Orlegui y Salinas Pliego, y que ahí como que se le dé una chancecito al Atlas? Hace un año fue campeón el León contra Pumas, hace un año. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? No, tengo mis acciones en Banco Azteca, pero imagínense que pase. Oye, por favor, Javi. Javi, ahí checa mi... Cóbrale el gol. Número de cuenta en el banco. Cóbrale, por favor, por estar dando... Ya lleva una publicidad. Tirando publicidad. Pero ojalá sea una buena final. Sabemos que el Atlas va a salir a no jugar, pero a ver qué tal está hoy. Pues sí, yo espero, ¿no? Yo realmente espero que porque el Atlas realmente hay que decirlo, también tiene un buen plantel, ¿no? Tiene en la portería a Camilo Vargas, lo han dicho, el mejor portero del campeonato yo creo que es Camilo Vargas, Sí, la verdad es que sí. Ahora sí que se equivocó contra Pumas, pero Se ha mantenido. Sí, ha discretón, sido muy... discretón, y ahí está. Y eso en Colombia, ¿no? Porque está Ospina del Napoli, si no sería titular, yo creo que en la selección. Sí, en la selección de Colombia. Camilo Vargas estuvo como titular, ¿no? En una temporada con la selección de Colombia. Bueno, y pues la trayectoria que ha tenido Camilo Vargas, pues sí ya
puede decirse que cuando llegó a México, llegó pues básicamente con bombo, ¿no? Sí, bombo y tarola, porque sí realmente es un portero que ha trascendido, ¿no? En lo que es el ámbito futbolístico, y que lo trajera el Atlas y que estuviera ahí entre las sombras cuando llegó. Y pues, bien el Atlas. Y aquí especulando, solamente especulando. Así como veas. Si quedara campeón el Atlas... 70 años, profe. ¿Qué tanto le beneficiaría al equipo de Puebla? Pues el profe es el que le sigue. Sí, años del Puebla. No, a lo mejor, ¿qué tanto le beneficiaría? Cuestión de jugadores. No, es un año muy sui generis, 2021. Cruz Azul fue campeón. Ajá. Y que vaya siendo campeón el Atlas. Ya a lo mejor el próximo año a lo mejor le toca al Puebla. Bueno, es que... Ya hace como que para ir sacando las... Para ir sacando los rezagados, a ver, vayan. Yo por eso digo... Sí, él pone la lista, Empezando, de la empezando a preguntar, ¿no? ¿Qué tanto le puede beneficiar en la cuestión de los jugadores? Porque finalmente son primos hermanos, ¿no? Sí. Siguen siendo primos hermanos, sí. Entonces... ¿Saben qué resulta increíble? ¿Qué han pasado? Ha sido una muy buena cantera del Atlas en su historia. Sí. Osvaldo, Jared... Pablo, sí, hemos mencionado, ¿no? Guardado. Corona... Bueno, Briseño, el Tato Torres, Mario Méndez, un buen jugador, sí. Cabuto. Cairo Cabuto. No han sido tenían 22 años que no se metían en una final. Y le pidieron con el Toluca. Sí, y realmente el equipo del Atlas ha sido muy explotado de jugador, ¿no? Muy semillero de jugadores que pues han trascendido, ¿no? Un Rafa Márquez que pues trascendió en Kaiser Azteca, ¿no? Que estuvo en Barcelona, en el Mónaco, Guardado, ¿no? Que ahorita Verona, que ya no hizo nada. Pues. Ah, ya era ya para cerrar. Fue campeón Rafa Márquez. Entonces, ha tenido creo que es una de las mejores canteras, ¿no? El Atlas es una de las mejores canteras que tenemos en México. Y pero también pues, ese scouting que hacen a nivel nacional, y están, y los visores, Osvaldo, y todo esto. Sí, Pavel, sí, las visorías son lo que rompe el esquema de los equipos, ¿no? Yo siento que las visorías, aparte, es un punto importante, porque también las visorías que se hacen para otros equipos, pues le das oportunidad a los jugadores, ¿no? De que trasciendan y que se vayan equipos grandes, equipos de renombre. El millones el Santos. Pero pues también... pues como que matas al equipo, ¿no? Como que dices, ah, pues ya salió un jugador bueno, ¿no? Un Ricardo Camela, que dices, pues es bueno, y no sé qué. Un tronco, matón. En el Atlas, y se lo llevan al América, entonces pues ya, no le das oportunidad de que... Ahí se vuelve vedette, ¿no? Ahí se vuelve vedette. ¿Sí? Ahí me tocan y me voy a tirar. Me tiro y giro como Neymar, ¿no? Clavados Camela. Sí, sí. Clavados Camela. ¿Sabe qué jugador? Usted lo mencionó en otra misión, profe. César Andrade, el que se hace. Sí. Era muy buen jugador. Era material de selección también. Yo me acuerdo, el que más yo recuerdo es el de La Volpe, Osorno, Chato Rodríguez. No, era un equipazo, un trabuco. Y amalgamabas con extranjeros como Lavallén, el Misionero Castillo. El Misionero. Era un pero ¿se acuerdan que en esos tiempos no abundaban extranjeros? Eran tres o cuatro. Sí, tres. Almirón, el negro Almirón, Misionero Castillo, Lavallén y todos los demás... Mario Méndez, Omar Briseño, el Tato Torres, César Andrade, Osorno, Cepeda, Chato, o sea... Era un equipo Cabuto en la portería, o sea, tenía un equipazo el Atlas. Pues, hoy vamos a terminar temprano el programa porque necesitamos viajar, a le dio 10 minutos, Atlas. A Guadalajara para... Sí, ¿se acuerdan de la clásica de los partidos de Don Roberto Guerrero Ayala? Sí, sí. Que era, y que ponían la música como beisbolera, es clásico del Atlas eso. Ah, sí. ¿Se acuerdan que jugaba en las noches, los sábados? Los sábados, noche, los era tradicional. Tararán, tararán. Y era clásico ver cómo iba corriendo con el estadio con la bandera de Atlas. Sí, es clásico, la bandera monumental, ¿no? La monumental. Fíjense que por valor nostálgico, sí, como dice Chapo, ojalá el Atlas fuera campeón después de 70 años. Sí, porque la afición ha sido, o sea... Igual como surgió la del... La fiel, es muy fiel. Como surgió la del Puebla, realmente la afición de Puebla realmente también es muy fiel. A pesar de que ha tenido malas temporadas el equipo, a pesar de que no ha conseguido campeonatos, ahí está. Está yendo a los partidos. Veía reportajes en redes sociales de algunos medios que realmente entrevistan a gente de 60, 70 años que está esperando a que el Atlas sea campeón, ¿no? Bueno, y ahí siguen en el estadio con sus playeras bien puestas. Ya podemos contar, ¿no? Pasó una pandemia y el Atlas no es campeón. Les digo, por ejemplo, con lo que dices del Puebla, lleva 31 años y ser campeón. Si hacemos cuentas, la gente que lo vio campeón, ¿qué les gusta? El más chico, 40 años, 41 para adelante. Todavía algo... cordial. Pero todavía nos defendemos. Atlas, 70 años. Creo que el que vio campeón al Atlas, si se acuerda, mínimo tiene 79 años. Por lo menos. 80, por lo menos. Por lo los menos. Los que hay, ¿eh? Porque fue en el 51.
El profe, así como lo puse en aprietos con Juan Manuel Maggio, el Pistache Torres del Atlas también. Porque, bueno, son jugadores del Atlas. Lo bueno que no me dijo el campeón Hernández. O Cubero, el que le dio el campeonato al Atlas, profe, en los 50s. Pero esperemos, por valor nostálgico sí me gustaría que... Nostálgico. Sí, porque también León ya, o sea, ya ha sido campeón. Ya sabemos que tiene una buena plantilla, ya sabemos que realmente es poderoso. Lleva un año que fue campeón contra Pumas. Sí. Ha tenido unas buenas temporadas. Entonces, pues también hay que darle oportunidad, ¿no? O sea, y el Atlas tiene con qué competir. Y en 2022, el Puebla. Bueno, tiene muy buena defensa el Atlas. El Atlas sí se para bien. Si le metió el Atlas hoy, a ver... Igual Furch en la ¿Qué tal? Bien cuando, encendido. Cuando estuvo en Santos. No, cuando sí. Furch Camela, profe. Tuve la oportunidad de conocer uno de estos visores del Atlas, que muy arraigado aquí en Puebla. Y lo que hacía cuando venían a jugar a Puebla, él se los llevaba a comer a su casa. Ahí estaban todos. Una ocasión nos invitó. Recién estaba jugando Rafa Márquez, y por ahí he de tener toda esa playera que me regaló Rafa Márquez, un entrenamiento ahí, y está dedicada. Yo conocí a Rafa Márquez, profe. Tuvimos la oportunidad de... Tiene su foto, y tráiganos la foto. Y toda esa parte, y hago un recuento de esto, no por presunción, sino por la mera de qué es lo que pasaba o qué sucede en el seno de un equipo tradicional del fútbol mexicano, donde se daba este tipo de situaciones, en donde sí estaban muy involucrados esa gente que hacía las visorías con el equipo. Cuando venían, se los llevaba a su casa a comer. El cambio en el Atlas fue cuando llegó Marcelo Bielsa. Ahí fue donde se dio. Sí, él vino a dar otro cambio. Otra mentalidad. Y también, por ejemplo, en Guadalajara, de los que el Güero Real con Chivas, pero también en Fuerzas Básicas, pues ven, de hecho, que en Guadalajara le van más al Atlas que a Chivas. Sí, tiene más. Es algo curioso, ¿no? Ahí a la Perla Tapatía, Atlas. Sí. Sí, toda la afición que tiene Chivas realmente es de fuera de Guadalajara, fuera. Y dice, ¿sabes de qué te das cuenta? Bueno, yo he escuchado más de ustedes, Enrique Bermúdez, David Medrano, Enrique Garay, de los que yo he escuchado le van al Atlas. Sí. Eso es de los que me acuerdo ahorita, porque sí hay varios que le van al Atlas. Héctor Huerta también le va al Atlas. O sea, sí hay varios, que yo creo que si el Atlas van el domingo, le van a pedir a la Virgencita, que es día de la Virgencita, le van a pedir, van a salir todos a festejar allá, Sí, ahorita que estoy recordando, yo también jugué en el Atlas. ¿Sí? Sí, pero en un llanero, Es horroroso. De hecho, de hecho el chavo que me invitó a jugar en este llanero era aficionado, él y su hermano eran aficionados del Atlas, y como él llevaba en el equipo, compraron el uniforme del Atlas. Entonces, puedo presumir que yo jugué en el Atlas en un equipo llanero. A mí el chavo. Ahí tengo mi playera, de hecho, a ver si la traigo mañana en el Noti. Trae tu playera el otro jueves, y profe, la firma lo que nos dice del Kaiser. Del Kaiser. O la playera igual. Yo tengo la de Barcelona, pero no está firmada. A mí me la regaló mi tío porque la compró. Del Barcelona. Del Barcelona con el 4. El 4 y Márquez aquí atrás. Gente como mi papá, yo creo que la añoraba ser como Hugo Sánchez en el Real Madrid. Yo creo que de la generación de Chapi, yo creo que también la suya. Cuando jugábamos queríamos ser como Rafa Márquez. Sí. Pues sí, es como el máximo referente. Y de hecho ahorita en esta temporada que ya regresé a los campos, a la cancha. Pues regresé como defensa, ¿no? Porque antes yo jugaba como medio, pero pues también ya la edad ya no me da para hacer medio, ¿no? Con un señorío, denme la 4. Sí me la da, porque pues realmente ya básicamente en la defensa, pues ¿qué tienes que hacer? Yo ordeno. Pararte bien y yo ordeno y no dejar pasar. No pase. Chapo tiene tiempista, el timing. Sí. Si el balón no pasa, el jugador menos. Eso no me lo tienen que decir ni dos veces. ¿Sabes quién es un buen defensa tiempista que a mí me ha tocado ver? Lilio Davino. Maravilloso, Lilio Davino. Con el 5. Sí, con el América y con el Puebla hizo maravillas, profe, en el Puebla. Cuando vino al Puebla, pues que con el Chelis fue cuando maravilloso, profe, tiempista. Era como cirujano, Dilio. Como cirujano, sí. Pero pues sí. Ahí marcadores para... ¿Hoy o para...? No, pues ya. Marcador para hoy, para el domingo y... Adelante, Chapo. Yo creo que hoy quedan un 1-1. Santos. Perdóname. Otro brinco, sí. Te fuiste 6 meses a Cruz Azul. Ándale, sí. No, Atlas 1, León 1. Y el domingo siento que se va a llevar el Atlas un 2-1. Van a quedar 3-2, marcador global. Atlas. Yo creo que hoy tiene que aprovechar el León en casa. Es que el Atlas defiende muy bien. Juega, no jugada. 1-0 hoy el León. Y quiero pensar que se va a abrir la final y a lo mejor quedan en el Jalisco 2-2.
y es campeón 3-2, pero el León. El León. El León. Atlas León. Atlas León. Usted, profe, empate y hay que quede. Sí, sí, Javi, yo voy por los Coyotes. Yo voy por los Coyotes de Tlaxcala. Eso. ¿Usted, profe, cómo ve? Usted que quedaran campeones los Chapulines de Oaxaca. Chapulines de Oaxaca. Son los de Chapu. También tiene ahí acciones. También tengo acciones en los Chapulines, ándale. Sí, ahorita son las alebrijes, ¿no? Ah, son las alebrijes. Pues, son las alebrijes. Pero realmente sí la veo, se la veo cerrada esa final. Si le va a beneficiar en algo al Puebla que quede campeón el Atlas, que quede campeón. Es el envío anímico. El Atlas, profe, entonces va porque por su fichita. Los dueños ya se tendrán que voltear. Sí. Pero, a ver, y no nada más. Es Atlas, en las listas sigue Mazatlán y abajo sigue el Puebla. Pero bueno, pues Mazatlán no tiene mucho como franquicia, ¿no? Los Cañoneros, ¿no? Entonces, pues no, sí, no, por está tradición. Mal, no está mal su idea, ojalá que si el Atlas por es tradición. Campeón, ¿no? Lo hagan de lado y el Pueblito. Después sigue, ven el Puebla. Así Ramón, como que dijeron, a ver, ¿no? Tú ya fuiste campeón, a ver, siéntate aquí. Ahora bien, vamos a meterle. Y ser campeón, sí, con Larcamón. Con Larcamón. Y que, saben que es que una, es que es una buena plaza. Puebla, sí, termina, sí, siendo una, claro, buena plaza. Y ahorita con lo que está haciendo Larcamón, está creciendo la plaza aquí en gente, Puebla, como, ¿no? Como dice Chapo hace rato, gente veterana que le va al Puebla. Sí, ajá, yo conozco un buen de gente. Ajá, que los millennials, que América, Puebla, que Puebla, que Santos, que Cruz Azul, pero bueno. Puebla. ¿Y sabes dónde se encuentra esa gente? En los barrios. Sí, sí. Tú te vas a los barrios, al barrio de Analco, al barrio del Alto, al barrio de la Luz, a Xonaca. Ahí están los fieles, pero aficionados del Puebla. América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Santos. No, los millennials se hablan de París Saint-Germain. De Liverpool. Y el Puebla, y tiene razón, hasta tienen sus restaurantes. Restaurantes, negocios, su bandera afuera, murales, las casas. Que hubo una temporada que el Puebla de la Franja hizo como una campaña, ¿no? Que los jugadores iban a visitar a los barrios, que fueron a visitar los barrios y se toman foto con la gente, con la afición. Y cuando vas pasando, hasta altares tenían para el Puebla, ¿no? Negocios de Semitas, que también tienen, sí, negocios, tienen sus Semitas del Puebla, Semitas Puebla. Sí, y ahí tienen sus banderas. Sus banderas. Hay gente veterana que es fiel. Como hay una del Atlas que vi, recordando. Que hay una del Atlas, no sé si vieron el meme, que dice Hay un restaurante o un lugar donde venden tortas y tacos en Jalisco, que decía en su fachada: si algún día el Atlas es campeón, tortas y tacos gratis. No, güey. Entonces ahí ahorita que está en la final. Ahorita que está en la final, ahí decía hola, yo soy yo de nuevo. Ahí está, porque en su fachada dice: si el Atlas algún día es campeón, tortas y tacos gratis. Ahorita ya no lo puede borrar porque ya les tomaron foto, ya hay evidencia de que lo pusiste. Entonces, si el Atlas es campeón, nos podemos ir a Guadalajara, allá a Jalisco, a comer unas tortas ahogadas, unos taquitos por ahí. Entonces, ojalá, pues ahí está. Ojalá por valor nos traiga. Una birria, ¿no? Qué rico. Uh-huh. Pues, muchísimas gracias. A usted, profe. Hasta hoy, jueves, AMM Deportes. Nos vemos dentro de 8 días para seguir platicando de qué es lo que sucedió. Julio César, gracias. Gracias, gracias Ricardo, a todos. Camela, gracias. Profe, Chapo, allá, Javier Águila. Javier Águila, gracias. Arriba los Coyotes. Servidor Juan Carlos Camacho se despide y nos vemos mañana en AMM Noticias. Que tenga buena tarde.